Seguramente, si hoy buscas a Margarita López, tanto en redes sociales como en plataformas, como Spotify y YouTube, te encuentras con sus destacadas presentaciones como participante de La Voz Argentina. Sin embargo, el camino de la artista oriunda de Ramos Mejía comenzó muchos años antes a través de la actuación, tanto en cine y televisión como en publicidad. Las cámaras la deslumbraron cuando era muy chica y esta noche vuelve a renovar una antigua pasión. Mi nombre es Margarita López y tengo 20 años y vivo en Ramos Mejía. Fue re loco como empecé. A mi vieja le encantaba vestirme con cosas re locas, sombreritos así. Y una vez me llevó a comprarme ropa y viene una chica y le dice, toma, te dejo mi número para que la lleves a tu hija a hacer publicidad, ¿viste? Y ahí empezó. Y mi primer publicidad la hice cuando yo tenía un año. Si bien Margarita estuvo distanciada de las cámaras durante un tiempo, cuando tenía 7 años retomó. Y su regreso fue a través de la serie infantil de Paca Paca, Los Mundos de Uli, donde interpretó a Amanda, la hermana del niño, y juntos emprendieron didácticas aventuras. En la pantalla chica, también encarnó a Nina, la hija de los personajes de Miguel Ángel Rodríguez y Silvia Cutica, en la serie musical y familiar Quita Penas. Mientras que en la pantalla grande, debutó como Lisa en la película dramática El Último Elvis, dirigida por Armando Bó. De hecho, su actuación en ese largometraje le valió la nominación a Revelación Femenina en los prestigiosos premios Cóndor de Plata. Quiero que estés orgullosa de tu papá. En julio de este año, la artista ramense volvió a aparecer en la pantalla chica, esta vez como concursante del exitoso reality musical La Voz Argentina. Tras superar varios castings, López apareció en la televisión en la instancia de audiciones a ciegas, donde cantó Mercy y eligió a los hermanos Mau y Ricky Montaner como sus entrenadores dentro del certamen. En las batallas, a pesar de que no logró vencer a su contrincante musical Luz Galli, no quedó eliminada, porque al descender del ring, Espósito la seleccionó para sumarse a su conjunto y allí perduró hasta las últimas instancias del certamen. Por lo tanto, superó los knockouts, los playoffs y los octavos de final. Finalmente, en cuartos de final, luego de cantar Superstition de Stevie Wonder y conocerse la votación del público, López abandonó el certamen con una emotiva despedida. Cómo me conocí estando acá y cómo crecí. También como persona, porque conocí a gente hermosa acá, gracias a toda la producción, porque es increíble el laburo que hacen. Y bueno, estoy muy agradecida y muy feliz y yo creo que... Nada, creo que ya gané muchas cosas acá. Actualmente, la cantante matancera se encuentra trabajando en la preparación de sus propias canciones y, a su vez, en la construcción de un camino artístico formidable.